tiempo, que fuimos capaces de remontar y luego ponernos uno arriba, pero bueno, creo que la mayor parte del partido ellos han sido superiores porque ellos sobre todo han estado mucho más acertados continuamente en acciones uno contra uno. Nosotros no podíamos parar uno contra uno y ahí ocasionaba esto muchos desequilibrios a la defensa y ahí pues fue parte de las razones de la victoria del Puente, de nuestra derrota. Además de eso, pues bueno, yo desde Moyano he hecho un partido muy completo y nuestra portería pues ha estado más bien desacertada, ¿no? Salvo el inicio del partido, en el segundo tiempo, hemos tenido muy, muy poca continuidad en las paradas y además de eso, pues bueno, falló ocasiones claras contra ataques en aquí, por fallos nuestros y aciertos de Moyano. Y al final, pues, justo quedó el Cuenca, que creo que ha hecho un partido mucho más completo que nosotros, mucho más, con más un punto más de intensidad. Nacis, ellos nos han convertido y nosotros, cuando estaba el partido equilibrado, pues, hemos fallado uno a la mano del portero, uno tirado fuera de la portería y otro muy mal tirado a media altura, Mariano, que es un portero que está muy bien a media altura. Sí, importante, porque ya tocaba, ¿eh? Yo estaba en la tercera temporada, los dos anteriores habían ganado, esta nos tocaba ya. Nos tocaba con una primera parte para mí buenísima, porque ha sido muy buena, muy buena. 18 goles, jugando muy bien en ataque, muy bien. Y bueno, en la segunda parte, pues los primeros 6 minutos nos han llevado a tener un partido igualado. Porque cuando yo he perdido tiempo en el minuto 5-40, habíamos perdido 2 balones Ángel, un balón Corzo y otro me parece Sorrentino. 4 balones que ellos han empatado a 20, incluso han puesto 20-21. Y ahí hemos entrado en la dinámica de igualdad total. Hemos roto el partido al final por varias circunstancias, lógicamente. Hoy le tocaba a ellos fallar los penaltis, no nos tocaba a nosotros. Y luego pues que Moyano estaba excepcional en los momentos de partido. Ese es el tema. Pero vamos, hoy no se puede escapar del partido, porque el pabellón y el público de la Furia ha estado espectacular. O sea, yo decía, estoy aquí sufriendo con una tensión, mejor estaría sentado ahí viendo ahí cómo están bailando y saltando y disfrutando, ¿no? Pero bueno, al final lo veré por la tele. Pero vamos, empatar a 11 puntos, a la de Mar. Volver otra vez a los 5 o 6 primeros. Pues la verdad es que muy contento, pero muy, muy contento. Además es eso, lo de Manolo es eso. Además propicia, ¿no? Propicia porque están los extremos defendiendo los laterales, están muy profundos, en 12 metros, y en cuanto pierden la pelota, salen como una flecha los dos laterales y te pillan. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Y al final nos han hecho bastantes goles a contraataque. Lo que pasa que en ataque posicional, bajo mi punto de vista, ahí les hemos cogido la diferencia y los dos hemos sido mejores en ese aspecto, ¿no? Volvemos a no coger un rebote, que les mato a ellos, porque yo no sé si eso es enfermedad o no sé lo que es, lo que tenemos. Y por lo demás, pues bueno, pues los jóvenes al poder. Juanjo y Simone han hecho un juego, sobre todo Simone, impresionante. Caja está muy bien también, la primera parte, incluso la segunda, aunque haya fallado ese tiro. Y Federico, muy bien, muy bien, muy bien. No falló ni una. Y ahora está fenomenal el chaval, defendiendo bastante bien. Sifre también ha empezado de menos a más, también muy bien. Ha metido el gol que no ha sido, no hemos puesto por 3 y ya casi era definitivo. Y bueno, ha ganado un Ademar que se le dice pronto, pero que no se acuerda. Cuando tú, esto en balonmano es claro, cuando tú coges un acta y ves que 3-4-2, 3-4-2, 3-4, seguro has ganado. Si vas a otra acta y dices, este ha metido 9, posiblemente pierdas el partido. ¿Entiendes? Si se reparten los goles y meten todos, pues es muy difícil que pierdas. Pero si 3-4 no marcan y uno marca 9, posiblemente hayas perdido el partido. Yo me lo he dicho en la tele al principio. A mí, Carlos, que meta 9, mientras que ganemos nosotros. Al final, bueno, se ha lesionado antes, que también no cabe duda que nos ha beneficiado. Y Carlos tenía alguna molestia, Rosga, y no ha jugado. Ese es el tema, bueno. Pero bueno, la valoración ha sido un partido excepcional, o sea, excepcional en todos los aspectos, ¿no? Hemos visto pues 54 goles de muchas facturas, contraataques, 7 metros, los vuestros dejándose el alma,
porque para contrarrestar la cantidad de además que tienes que dejar el alma y un público entregar una peña que ha estado impresionante, no sé, el cabrimao. El pabellón hacía tiempo que no veía yo una cosa así. Y luego, pues que había ganas deportivas, después de estos dos últimos años, de ganarle al alemán. Ese era el tema, vamos, y ya está.